Hola, me voy a presentar. Yo me llamo Luna. Y ya de paso que yo también esté aquí, me voy a presentar. Soy Guillermo Campra, o como me conoceréis todos, Alonso, el hijo de Águila Roja. Que Guillermo me ha invitado a la serie de Águila Roja. Sí, y para que sigáis viendo cómo se graba, tenéis que ver el club de Pizzicato. Esta es la cocina de la casa de Gonzalo. Mira, no se deja ni el mínimo detalle, fíjate. El pan. ¿Has visto? Y bueno, si te fijas, los troncos no son de verdad, son de hierro para no tener que usar muchos troncos. Esto es lo que sería mi habitación, pero cuando sale en la serie esto está muy bien ambientado, muy bien decorado. Esto es el granero. Ahora vamos a entrar al granero, que aquí es donde se supone que cuidamos a los caballos, nos lavamos. Y bueno, aquí está la habitación de mi padre. Sé quién eres, Águila. ¿Y te tienes que aprender todo de memoria? Los guiones que me ponen, sí. ¿Tú de mayor quieres seguir siendo actor? Sí, porque como os he dicho antes, me ha encantado siempre y me gustaría seguir siendo actor, pues hasta que me muera. ¿Y te da tiempo para los deberes del instituto y eso? Porque... Sí, yo tengo una tutora que se llama Elena, que viene aquí cuando tengo ratos libres, estudio con ella, y si no, cuando tengo tiempo de ir al colegio, pues hago los deberes en el colegio. Guillermo, yo he leído que esta serie está ambientada en el siglo XVII. ¿Me puedes contar algo de esa época? Aunque cueste creerlo, esta ropa es toda nueva. ¿Sabes qué pasa? Que en esa época la gente iba sucia, menos que los nobles, que iban con ropa limpia. Imagínate, esta calle es toda de mentira, pero antes era toda de verdad. Y ahora que ves coches y todo, en esa época eran burros o caballos. Y no sé, las palabras también eran distintas. Por ejemplo, en vez de decir adiós, era con Dios. Bueno, Guillermo, yo también te voy a contar cosas de música, porque el club de Pizzicato, pues, trata de música. Pues en esa época se hacía música para ser tocada con instrumentos y no solo cantada con la voz. Si tú tuvieras que elegir un instrumento, ¿cuál serías? Sin dudarlo sería la guitarra, porque es mi instrumento favorito. Además, los instrumentos de cuerda me gustan mucho. Y tengo que decir que yo aprendí a tocar la guitarra. Y la guitarra ahora está de moda. Y su antepasado era el laúd. ¿Tú lo sabías? Sí, sí que lo sabía. El curso pasado lo estuve estudiando en música. Ya que hemos sacado el tema del laúd, yo sé de un cantante que todavía toca el laúd. Se llama Sting. Bueno, hasta hace poco estaba en un grupo que se llamaba The Police y ahora toca en solitario. ¿Tú lo sabías eso? No. Lo que os voy a hacer es enseñar a usar un poco la espada. Hay 6 movimientos básicos, pero para esto hay que tener mucha precaución, porque si no sabéis hacerlo, le podéis hacer daño a la otra persona. De ataque son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de defensa son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cómo? Porque voy a coger ahora esta suma de allí. Luego de Nuño, que es el hijo de la marquesa, que es un niño muy consentido, y pues le envían a una escuela de plebeyos. Entonces él pues les intenta fastidiar de cualquier manera, pero yo creo que en el fondo es bastante bueno. Te espero en el bosque a las 8. Por casualidad no tocarás ningún instrumento. Yo toco la guitarra. Como mi padre la tocaba y eso, y nunca me animaba, pues un día decidí animarme, y como me gusta bastante porque puedo tocar las canciones que me gustan, pues por eso la elegí, la guitarra sobre todo. ¿Cómo animarías a otros niños a tocar un instrumento? Yo les animaría porque es una actividad muy bonita y diferente, y vas viendo tu evolución poco a poco, luego puedes ir componiendo tus canciones. Ya que estamos en Navidad, pues ¿a ti te gusta celebrar la Navidad? Sí, a mí me encanta la Navidad y también me encanta cuando nieva, y la Navidad pues la celebro con mi familia, abriendo muchos regalos. Feliz Año Nuevo a todos los socios del Club de Pizzicato. Feliz Navidad a todos los socios del Club de Pizzicato, y muy buen Feliz Año Nuevo, y que os lo paséis muy bien y que recibáis muchos regalos. Bueno, chicos, nos tenemos que ir ya porque han comenzado a rodar. ¡Feliz Navidad!